Muy buena tarde, buenas tardes. Bienvenidos a la sesión técnica con la que cerramos el ciclo de este año sobre la implantación de mecanismos de coordinación clínica basados en las TICs en los servicios de salud en Cataluña, País Vasco e Illes Balears. Esta sesión se centrará en los avances en estas comunidades autónomas en relación al análisis del impacto de las tecnologías de la información y la comunicación sobre la coordinación clínica entre niveles. Se presentarán las herramientas existentes en el sistema de salud de cada una de estas comunidades autónomas y se analizarán los resultados preliminares de la encuesta realizada. En relación a Cataluña, se explicarán los resultados del 2022 en comparación con los del 2017 en dos áreas, en el Baix y el Alt Empordà. Y nuestros participantes, en modo de mesa redonda en la cual nos irán explicando sus diferentes experiencias, nos acompañará María del Carmen San Clemente, del Hospital Universitari Son les Fases de les Illes Balears, y con Rosa Ortuño, también del Servei de Salut de les Illes Balears, Francesc Corts, del Parc Salut Mar, Maite Madrid, del Servicio de Salud del País Vasco, Elvira Sánchez, del Servicio de Salud Integrats del Baix Empordà, Pere Plaja, de la Fundación Salud Empordà, e Ingrid Vargas y Daniela Campaz, ambas, ¿no?, del SEPS, del Consorcio de Salud y Social de Cataluña. La sesión estará moderada por Àlex Escosa. Àlex Escosa, que es bien conocido por el consorcio y querido, podría decir, es médico de familia. Él actualmente es el director asistencial de la Atención Primaria Metropolitana Sud del Instituto Catalán de la Salud y además es el referente del ICS en el grupo Gaia. Tiene una larguísima tradición, ¿no?, y trayectoria profesional en el ámbito de la atención primaria en Cataluña. Podemos decir que él es uno de los referentes e impulsores. Y de toda su larga trayectoria, ha estado durante 23 años con responsabilidades directivas en diferentes organizaciones, en Badalona Serveis Asistencials, en el ICS Barcelona Ciudad, en el PAMEM, en el Parc Sanitari Pere Virgili y ahora en la ICS Metropolitana Sud. Él compagina esta actividad directiva con la actividad docente también en el ámbito de la gestión de atención primaria y comunitaria, de manera que es docente en un máster que también es de referencia aquí, que es el máster del GESAP. Digamos, vale la pena recalcar que no ha dejado sus funciones asistenciales, es decir, él compagina lo que es actividad docente directiva y continúa, ¿no?, realizando actividad asistencial, con lo cual podemos decir que Alex no pierde el pulso de lo que es el día a día de la atención primaria. Y entonces, sin más, le cedo la palabra a Alex para iniciar la sesión. Buenos días a todas y a todos. Gracias, Palmira, por la introducción. Siento que empezamos una sesión que es muy interesante, el poder compartir entre tres comunidades autónomas los preliminares ya del estudio y de algunos resultados. Y yo iría ya al trabajo de la sesión para que tengamos tiempo después entre todos de poder debatir y poner en común aspectos que nos permitan avanzar conforme el estudio también vaya avanzando en buscar cómo transformamos y avanzamos en la relación y los mecanismos entre los diferentes niveles. Como primera parte de la sesión, Ingrid Vargas nos hará una introducción y una explicación de la metodología del estudio. Ingrid Vargas es doctora en salud pública y máster en políticas públicas y sociales. Es investigadora de los servicios de estudios del Consorci. Tiene una larga experiencia en investigación en las áreas de asistencia sanitaria, integración de la atención sanitaria y de la financiación sanitaria, reformas de sistemas. Ingrid, todo tuyo. Tienes unos 10 minutos para exponernos tu parte. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a mostrar mi pantalla. A ver. Creo que ya aquí. ¿Me dicen si se ve en modo presentación? Sí, ahora sí.
¿Está, no? Vale, okay. Bueno, yo entonces voy a empezar presentando el proyecto Coordena TICS, que es el proyecto de impacto de los mecanismos de coordinación basadas en TICS sobre la coordinación clínica en el Sistema Nacional de Salud, y lo abreviamos como Coordena TICS, que es un proyecto que está financiado con recursos del Instituto Carlos III y está coordinado por el Servicio de Estudios del Consorci y del Grupo Gaia, que es el Grupo de Evaluación de la Integración Asistencial en Cataluña, que está conformado por estas instituciones que están aquí marcadas, remarcadas, y al que en Cataluña se han ido agregando otros hospitales y centros de atención primaria que se han ido añadiendo y participando en la encuesta. Y además contamos con también la colaboración del Servicio de Salud de Islas Baleares, el Hospital Son Espasas y la Gerencia de Atención Primaria de Islas Baleares, que también se han ido añadiendo nuevos centros que participaron en la prueba piloto y participarán en la encuesta, y el Servicio Vasco de Salud Osakidetza en el País Vasco. Primero voy a explicar por qué de este estudio, ¿no? Pues, ¿cuál fue la justificación del estudio? Entonces, digamos que, perdón, oía una voz, no sabía si era que no se me escuchaba. Bueno, decía que mejorar la coordinación clínica entre niveles de atención es una prioridad en política sanitaria en la mayoría de los sistemas nacionales de salud, ya por su impacto en la calidad y en la eficiencia de la atención, especialmente de pacientes crónicos o con enfermedades crónicas complejas que requieren la atención de múltiples servicios de salud y profesionales. Y en este contexto, para esta prioridad, las nuevas tecnologías de la información y comunicación, las llamadas TICs, pueden ayudar a mejorar esta colaboración por la potencial contribución que tienen para la coordinación asistencial, ¿no? Por ejemplo, a través de la historia clínica, de compartir información, de interconsultas virtuales que permiten la comunicación directa entre niveles, etcétera, pues se pueden evitar la duplicación de pruebas, visitas innecesarias al especialista, disminuir tiempos de espera en el diagnóstico, etcétera, ¿no? Sin embargo, ya veremos, existe muy poco evaluado sobre su contribución en la coordinación asistencial y por eso nace este proyecto. Brevemente, solo para entender qué entendemos por coordinación clínica entre niveles, nosotros la definimos en este proyecto como, en este estudio, como la concertación de todos los servicios relacionados con la atención en salud del paciente, con independencia del lugar donde reciba la atención, y de manera que estos servicios se provean de manera armónica y se alcance un objetivo común sin conflicto. Y distinguimos la coordinación de la información clínica, que es esa transferencia de información entre niveles y el uso de esa información compartida, de la coordinación de la gestión clínica, que a su vez compone de la consistencia de la atención o el acuerdo entre los profesionales en la atención, tratamientos, etcétera, la coordinación en el seguimiento de los pacientes y la accesibilidad entre niveles. Para mejorar esta coordinación clínica son fundamentales los mecanismos de coordinación clínica, ¿no? Y básicamente hay dos tipos: los que se basan en estandarizar a priori pues las actividades que se van a llevar a cabo, las habilidades, los resultados, o los mecanismos basados en la retroalimentación, que básicamente consiguen la coordinación poniendo en contacto directo a aquellos profesionales que están implicados en la atención del paciente y que se comunican o comparten información y se ponen de acuerdo en cómo atender a los pacientes, ¿no? Y aquí, digamos, en este tipo de mecanismos basados en la retroalimentación, es donde ofrecen más posibilidades los mecanismos basados en TICS, ¿no? Porque precisamente facilitan la comunicación directa, el intercambio de información. Decía que a pesar de que cada vez de sus potencialidades y de que cada vez se destinan más recursos públicos a la introducción de las nuevas tecnologías en los servicios sanitarios,
Hay pocos estudios que evalúen si estos beneficios se están logrando en la práctica y también que evalúen los riesgos que también llevan asociados y que también aparecen en la literatura, ¿no? Básicamente, los pocos estudios que se han llevado a cabo son estudios cualitativos, centrados sobre todo en los países de habla inglesa, fundamentalmente en la historia clínica compartida, y lo que vienen a mostrar las revisiones sistemáticas que se han llevado hasta ahora es que suele haber una limitada adopción de este tipo de mecanismos por las barreras en la implementación. Por ejemplo, la carga laboral que supone, el incremento en la carga laboral que supone usar estos mecanismos, la historia clínica, etcétera, de limitaciones técnicas, de interoperabilidad y aspectos también individuales como la falta de confianza en las habilidades para el manejo, etcétera, ¿no? En el Sistema Nacional de Salud de España también se han puesto en marcha este tipo de mecanismos de una manera también desigual entre comunidades autónomas. Y sin embargo, en las evaluaciones del uso de los mecanismos basados en TICs son bastante escasos en nuestro contexto. Yo diría que prácticamente el que se ha hecho con mayor profundidad en este tipo de mecanismos es el previo al Coordena TICs, que fue el estudio Coordena CAT en Cataluña, donde ya también los resultados, aunque era para los mecanismos de coordinación en general, en el caso concreto de los basados en las nuevas tecnologías, mostraba también que entre sus resultados, que los mecanismos que contribuyen más a la coordinación y los más utilizados son las historias clínicas y las interconsultas virtuales, que sin embargo el uso de estos mecanismos difiere según el nivel asistencial y que efectivamente hay factores organizativos individuales que influyen en su uso. También la revisión de la bibliografía nos muestra que a pesar de que se han implementado estos mecanismos, se sabe muy poco de cómo impactan en realidad en la coordinación, es decir, si la historia clínica o las interconsultas virtuales están efectivamente mejorando la coordinación entre niveles de atención y en particular en el contexto de la pandemia, a pesar de que la gestión de la pandemia llevó a que proliferara el uso de los mecanismos basados en las TICs, tampoco se sabe qué impacto real han tenido en la coordinación y qué ha pasado en este contexto, ¿no? Esto digamos que serían como la justificación de por qué hacemos este estudio, cuyo objetivo es analizar el uso de los mecanismos de coordinación clínica basados en las TICs y su impacto en la coordinación entre niveles de atención en los servicios de salud de Cataluña, Islas Baleares y País Vasco. Y para ello es un estudio transversal basado en una encuesta online mediante un cuestionario autoadministrado que es el Coordena TICs, que ahora explicaré un poco cuáles son sus apartados, y la encuesta se lleva a cabo con médicos, a médicos de atención primaria y hospitalaria de agudos que lleven como mínimo un año en la organización con una atención directa al paciente y que se relacionen regularmente con los médicos del otro nivel. Para ello, como he dicho, aplicamos el instrumento Coordena TICs. Y las áreas de estudio son diferentes entornos sanitarios que estarían constituidos por las áreas básicas de salud y sus hospitales de agudo de referencia de las tres comunidades autónomas. Para llevar a cabo, para desarrollar el Coordena TICs, partimos del cuestionario Coordena CAT, que ya digamos que en una primera sección medía la percepción de coordinación, la experiencia de los médicos en la coordinación clínica, y luego había una segunda parte que desarrollaba los mecanismos de coordinación. Entonces nosotros partimos de ese cuestionario general y con los resultados del Coordena CAT en Cataluña y revisiones de bibliografía sobre los mecanismos de coordinación específicamente basados en TICs, pues identificamos las variables y preguntas relevantes para cada contexto. Ahí obtuvimos una primera versión para cada uno de los contextos que fue discutido en cada comunidad autónoma. Se hizo un pretest
con los resultados se volvieron a discutir y luego una prueba piloto. Y ahí, con esto tuvimos la versión ya adaptada para cada una de las tres comunidades autónomas. Ingrid, un minuto. Sí, ya estoy acabando. La estructura del cuestionario es esta que está aquí mostrada, básicamente con el consentimiento informado y los datos generales de la persona que responde al cuestionario. Luego hay un bloque de experiencias de coordinación y de percepción general de la coordinación, sugerencias de mejora para la coordinación y luego otro bloque ya específicamente relacionado a la disponibilidad, uso y dificultades en el uso de los mecanismos de coordinación clínica basadas en las TICs. Y finalmente, un último bloque con los factores de interacción organizativos y características demográficas de las personas que responden. ¿En qué fase estamos ahora de la investigación? Pues tras la adaptación y validación se está llevando ahora a cabo la prueba piloto en el País Vasco y ya se efectuó en Baleares y estamos en Cataluña y en Islas Baleares en la segunda fase, que es la recogida ya de los datos de la encuesta, ¿no? Que ya se inició en Cataluña y en Baleares se inicia también este mes. La siguiente fase será el análisis de los datos y la divulgación de los resultados. Y con estos resultados esperamos pues, análisis comparativos entre comunidades autónomas y áreas de lo que es la implantación y uso de los mecanismos. En Cataluña, además, como tenemos el CoordenaCat, podremos tener un antes y un después para ver la evolución de la experiencia y percepción de la coordinación y uso de los mecanismos comparando el 2017 con el 2022. Y además, pues tendremos también un instrumento que nos permitirá el monitoreo y benchmarking del uso de los mecanismos basados en TICs entre niveles. Y este sería una breve presentación del proyecto. Dejo de compartir. Ya. Muchas gracias, Ingrid. Muy clara y concreta tu exposición explicando el objetivo del estudio y los antecedentes. Yo diría que muy interesante la iniciativa del Grupo Gaia de poder evaluar estos mecanismos de coordinación entre diferentes ámbitos asistenciales. Gracias, Ingrid. Gracias. Muy bien, pasamos al siguiente, a las siguiente parte de la sesión, donde Rosa Ortuño y Mari Carmen San Clemente nos presentarán aspectos de mecanismos de coordinación en las Islas Baleares y unos primeros resultados de una prueba piloto del estudio CoordenaTIC que se ha realizado. En los próximos 20 minutos nos trasladamos a las bonitas Islas Baleares para que nos expliquen su experiencia y su modelo. Rosa Ortuño es médico de familia, ha estado muchos años trabajando asistencialmente en la atención primaria de allí. Hizo un máster en documentación clínica y sistemas de información y desde los últimos años está trabajando en la Oficina de Calidad y Seguridad de Paciente del Servicio de Salud de las Islas Baleares en el área de sistemas de información. Y Mari Carmen San Clemente es médico internista, se formó en Cataluña, en el Hospital de Bellvitge, y su trayectoria ha estado relacionada en diferentes aspectos de analizar dispositivos asistenciales, combinando también toda su parte de gestión en los últimos 15 años con su tarea asistencial clínica. También es experta en temas como las unidades funcionales entre diferentes ámbitos o alternativas a la hospitalización convencional y en temas de gestión de farmacia hospitalaria. Rosa y Mari Carmen, cuando queráis, deseosos de conocer vuestra experiencia y vuestra opinión. Adelante. Ay, no tiene audio, Rosa. Rosa, el micro. No te oímos.
Ahora, ¿me escucháis ahora? Sí. Ahora sí. Venga, pues comparto pantalla. Se está viendo, ¿verdad? Sí. Sí. Muy bien, pues os comento un poco cuál es la situación en el sistema sanitario de la Comunidad Autónoma de Islas Baleares, en el tema de coordinación de sistemas de información. Entonces, bueno, un poco para que os hagáis una idea, esta es nuestra pirámide poblacional y tenemos una población de 1.200.000 habitantes y un poco para que las tarjetas sanitarias están repartidas entre los hospitales, entre cuatro hospitales en Mallorca y tres en Menorca, Ibiza y Formentera, tres pequeños hospitales. Y todas estas zonas cubren pues, 46 áreas básicas, equipos de atención primaria en lo que es Mallorca y 13 en el resto, con lo cual suman un total de 59. Entonces, en cuanto a gestión, todos lo que es los órganos de dirección de Baleares están distribuidos en unas gerencias, de ellos cuelgan unas gerencias, que son las gerencias hospitalarias del Hospital de Sonespasas, Son Yatsar, Hospital de Manacor, Hospital de Inca, la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca, que es una gerencia aparte, la Gerencia del Samo, y luego las gerencias de Ibiza y Formentera y la de Menorca, que son gerencias que comparten la atención hospitalaria y primaria en la misma gestión. Entonces, un poco para que os hagáis una idea de cómo estamos a nivel de sistemas de información clínica, el Hospital de Sonespasas, que es el hospital más grande que recoge más población, más de la mitad de la población de Baleares, funciona mediante el sistema Millennium, es el hospital que funciona en Millennium. El resto de hospitales, Son Yatsar, Camisas, bueno, todos los que he comentado, han estado siempre con el sistema HCIS y estamos en una fase de cambios porque eran un sistema de HCIS, cada uno con sus customizado a su forma, con lo cual era muy complicado compartir información, interoperar y desde hace unos años estamos en un proyecto de cambio en el cual se está homogeneizando todo a SISN2. Algunos de estos hospitales han migrado ya y otros no. Y estamos en ese sentido en fase de cambio. Y luego atención primaria funciona mediante el sistema SIAP. O sea, a nivel de sistemas de información clínica tenemos el mundo SISN2, el mundo Millennium y el mundo SIAP. Entonces, toda esta información, ¿cómo se comparte a nivel de sistemas de información? Pues aquí bueno, podéis ver un poco todos los hospitales y centros de atención primaria que os he comentado. Toda esta información también estamos en fase de cambio porque lo que hemos tenido hasta ahora en historia de salud, lo que se llamaba el sistema de historia de salud, está cambiando. O sea, hasta hace pocos años el sistema de compartir la información era historia de salud, HSAL, que es el anagrama de la parte que veis aquí abajo, ¿no? Entonces, aquí se compartían informes de urgencias, alergias, informes de alta, y los contactos de los pacientes y algunas cosas más, resultados de pruebas funcionales y alguna cosa más, ¿no? Entonces, este sistema estaba un poco técnicamente, estaba quedándose justo, estaba quedando obsoleto y estaba abocado a desaparecer. Entonces, y hace unos años se invirtió en el sistema BEDAC, ¿vale? Ahora, actualmente estamos todavía en fase de cambio, lo que la historia de salud tenderá a desaparecer y se quedará todas sus funciones, las cubrirá BEDAC junto con otras muchas más, sobre todo a nivel de interoperabilidad, ¿no? Bueno, es un sistema mucho más permite muchas más utilidades, ¿no? Entonces, estamos también en ese sentido en fase de cambio. Como podéis ver, pues la información se comparte, el centro de toda esta información está en BEDAC y como peculiaridad también en Baleares, los centros privados, que son el Grupo Quirón, Policlínica y Policlínica del Rosario, y los centros concertados, también tienen acceso a parte de la información en historia de salud. Y o sea, las peticiones que se hacen desde historia de salud, desde los hospitales, mediante historia de salud, llegan a estos centros que pueden contestar dentro del mismo sistema de información. Esto se cumple parcialmente, pero bueno, es una posibilidad que se les ha dado hace un tiempo y que está funcionando, ¿no? Entonces, a nivel de coordinación entre niveles, la verdad es que estamos también en desarrollo de muchas cosas. Hace tiempo ya que se realizan sesiones interdisciplinares entre atención primaria y hospitales, entre especialistas de hospitales, en el cual pues, se comentan casos clínicos o se comenta
sobre todo en centros docentes, pero también en otros, pues se comentan casos y se comparte la información. Luego, evidentemente, hay consulta telefónica instaurada hace tiempo a nivel de hospitales de atención primaria y sí que es verdad, hay un sistema que es en las agendas mediante SIP en hospitales y Rainbow en atención primaria o al revés, no recuerdo ahora, mediante el cual pues, el clínico no tiene que utilizar su teléfono, sino que directamente se contacta desde su propia pantalla, ¿no? Y luego ha habido un proyecto, una prueba piloto que se realizó en neurología para demencias y en neumología, en la cual la primera visita para demencias la realizaba el médico de atención primaria, conectado también mediante cita telefónica. O sea, en este caso no era el paciente que conectaba, sino el propio médico de atención primaria. Esto creo que no sé cómo está actualmente, pero me parece que no está continuando, ¿no? Luego, a nivel de lo que es la... hay una plataforma de integración de telemedicina con videollamadas que no está todavía, que está en curso, está trabajándose en ella. Sé que se está estancado en el tema pues, de lo que es la sala de espera y de momento no se ha podido implantar. Y luego sí que han funcionado experiencias individuales, una experiencia de teledermatología en Hospital John Latcher, no a nivel corporativo, sino únicamente en John Latcher, que al final tampoco se extendió. Y ha habido alguna experiencia más también a nivel individual, pero no de forma corporativa. Y luego otro sistema que se utiliza, bueno, como medio de transmitir información, pues está el sistema de portal del paciente, mediante la web del portal del paciente, en el cual aquí sí que los pacientes pueden, de momento pueden acceder a solicitar cita de atención primaria, a ver todas las citas concertadas y anularlas, pueden solicitar cambio de médico, pueden consultar la medicación que tienen prescrita, consultar el tiempo de espera aproximado en lista de espera, consultar su historia clínica resumida, la historia clínica digital del Sistema Nacional de Salud, y pueden descartar analíticas e informes de algunos hospitales, que eso también está actualmente en fase de implantación, porque hay algunos hospitales que no funcionan, ¿no? Pero bueno, otros sí. Y nada más, básicamente esta es la estructura general de lo que tenemos. Y ahora os paso con mi compañera que os explicará un poco más el proyecto. Muchas gracias, Rosa. Hola, buenas tardes. Bueno, voy a compartir la pantalla. ¿Veis la presentación? ¿Sí? Sí, sí. Vale. Bueno, pues un poco explicaros esta prueba piloto, ¿no?, que llevamos en atención primaria y en el hospital, que como ha dicho antes Ingrid, ahora ya estamos en una segunda fase, ¿no?, que se ha extendido al resto de hospitales y al resto de primaria de Baleares y que empezó el 15 de noviembre y acabará el 15 de diciembre. En estas... No pasa. Un momento. Ahora... Este prueba piloto, los centros participantes fue el sector del Ponent del Hospital de Sonespases, antes llamado Sondureta, por esto pone aquí Sondureta, ahora se llama Hospital Sonespases, ¿no? Se llevó a cabo en los centros de atención primaria de Llucmajor Mitjorn y en Felanit. La verdad, nosotros invitamos a 40 profesionales, ¿no?, de los cuales en atención primaria participaron un 100% y en la atención hospitalaria un 89,5%, ¿no? La verdad que es una participación muy alta, ¿no?, que no se suele ver en todas las encuestas, pero también hay que decir que los tres servicios que seleccionamos, que en el hospital fue urgencias, neumología y medicina interna, hay ahí pues como un desvío, ¿no?, que quizá son tres servicios muy colaboradores en el hospital. Y supongo que lo mismo pasó en atención primaria, que se cogieron aquellos centros donde se hizo la previsión de que iba a ser más amplia la encuesta y iba a tener una mejor respuesta. Como ha explicado Ingrid, bueno, pues queríamos ver la coordinación y esta experiencia entre coordinación en niveles, ¿no? Un poco la consistencia, el seguimiento y la accesibilidad que tenían. Lo que se vio es que,
Por ejemplo, en los médicos de atención primaria, ¿no? Compartimos, ellos viven mucho mejor esta como compartir la información, ¿no? En cambio, en la atención hospitalaria se ve que esta información que compartimos no tendríamos que compartir más, ¿no? Y esto es un poco aquí encontramos una gran diferencia, ¿no? Ellos, primaria cree que compartíamos mucho más y la atención especializada mucho menos. Es donde vimos la gran diferencia, ¿no? Una de las cosas que hemos detectado también en la encuesta es que los médicos de los diferentes niveles están de acuerdo siempre en todos los tratamientos que prescriben en un dispositivo o en el otro, ¿no? No existen ni contraindicaciones ni duplicaciones, pero vemos un gran vacío en lo que es definir aquellos tratamientos o aquellas estrategias conjuntamente, ¿no? El médico de primaria con el médico de atención hospitalaria. Y todos tienen una percepción de que repetimos pruebas. También, cuando hablamos de las derivaciones y coordinaciones entre niveles, la verdad es que la atención primaria cree que deriva de una forma adecuada y la verdad es que la atención hospitalaria también tiene esta percepción, ¿no? Que las derivaciones entre los dos niveles, ¿no? Son adecuadas, ¿no? Es cierto que se ha trabajado mucho en muchos protocolos, pero que las derivaciones son adecuadas, ¿no? Lo que pasa que aquí sí que vimos, ¿no? Que los médicos cuando hacemos recomendaciones hacia los médicos de primaria, ¿no? Se ve un poco de déficit de seguimiento de los pacientes, ¿no? Y también vemos que que no nos comunicamos directamente entre unos y otros, como he dicho antes, para coordinar un poco la atención del paciente, ¿no? Sí que hay en el momento del alta, pues a lo mejor una continuidad asistencial, pero no coordinamos ni el tratamiento ni cuál es la estrategia que vamos a seguir con ese paciente, ¿no? Y esto realmente es una de las grandes cosas que hemos visto en la encuesta, ¿no? La percepción también, un poco cuando hablamos de accesibilidad, ¿no? El médico de atención primaria ve que el paciente cuando lo deriva tiene que esperar mucho hasta el día de la consulta. También vemos, aunque de una manera más sutil, que el médico de atención hospitalaria, cuando pide una derivación hacia primaria, también espera mucho, ¿no? Y, bueno, la verdad es que esto también, después de haber pasado la pandemia, ¿no? Que las listas de espera son mayores, ¿no? Yo creo que esto ha agudizado esta percepción, ¿no? De que tanto la accesibilidad para un sitio y para otro ha aumentado mucho en tiempo de espera. La verdad es que creemos que cuando hablamos de coordinación entre niveles estamos en un paso muy inicial, ¿no? Y que muchos de los médicos, tanto de la primaria como de la especializada, creen que esta falta de coordinación entre niveles es por falta de tiempo, ¿no? Porque necesitarían más tiempo para coordinarse, para protocolizar, para comunicarse con los médicos de un sitio y de otro. Y la verdad es que la falta de tiempo es un factor muy importante referida por los dos ámbitos. Cuando hablamos si esto ha empeorado en la pandemia o ha mejorado, como veis, ya veis que mejorar, muy pocos creen que ha mejorado. Y, bueno, perdón, la anterior. Y como veis, ni ha mejorado ni ha empeorado, pero aquí se ve una diferencia importante, que ha empeorado, percibido más por la asistencia hospitalaria,
que no por, por los de primaria, aunque en épocas de pandemia todos lo vivimos bastante, bastante apretado. Y en cuanto a factores relacionados, organizativos o interacciones, perciben, ¿no? Bueno, de una forma también muy, muy, muy sutil, que los directivos, ¿no?, facilitamos, ¿no?, la coordinación entre los dos niveles, ¿no? Esto, bueno, lo ven como muy sutil, ¿no? También, también perciben, también de una forma muy sutil, que la organización les ayuda y establece objetivos para coordinación, ¿no? Y como os decía antes, veis que el tiempo que le puedo dedicar a la coordinación o a comunicarme con otros niveles es muy bajo, ¿no? Y es donde tenemos un problema importante y percibido por los dos ámbitos. Aquí, como antes he dicho, los tratamientos, todos están de acuerdo, ¿no?, en los tratamientos que prescriben, pero no lo hacen de una forma coordinada ni consensuada. De la misma manera, en las habilidades de un sitio que se hacen en un sitio y en otro, ¿no?, todo el mundo está muy, muy de acuerdo, ¿no?, y creen que mi práctica asistencial, ¿no?, pues bueno, pues influye, aunque de una forma moderada, en la labor de la otra parte médica, ¿no? Destaca que muy pocos conocen al médico del paciente, ¿no?, el que lleva el hospital al paciente, pocas veces conoce personalmente al médico, ¿no? Y también los dos ámbitos cree que el médico del otro dispositivo valora moderadamente la contribución a la atención del paciente. Esto sería lo más destacable. Aquí, cuando hablamos, que lo ha explicado antes Rosa, ¿no?, de los dispositivos que tenemos, y bueno, la verdad es que cuando hablamos de dificultades del uso, ¿no?, de todas las TICs que tenemos, ¿no?, muchas veces, aquí basándonos en historia clínica compartida o en historia de salud, ¿no?, aquí falta de información refieren, quizá tendríamos que insistir más, pero sí que es cierto que en atención primaria se usa mucho más, ¿no?, un uso mucho más frecuente que en atención hospitalaria, ¿no? No se utiliza en todos los centros, hay problemas técnicos e informáticos, pero esto, bueno, podría ser de una forma muy puntual, pero sí que hay una diferencia importante del uso y la disponibilidad que el médico de familia o de atención primaria, que esto yo, es una percepción personal, pero sería a lo mejor porque como a veces hemos compartido tan poco, ¿no?, pues no le queda otra al médico de familia que ir a la historia de salud a saber qué le ha pasado a su paciente. Lo que os decía, ¿no? Aquí las interconsultas telefónicas no han acabado de funcionar, todo yo creo por una falta de tiempo, ¿no? Las interconsultas por correo, aquí hay muchos médicos de atención hospitalaria que por temas de confidencialidad las hemos ido eliminando, ¿no? Pero ha sido una práctica que ha sido mucho más utilizada por los médicos de atención hospitalaria. Y como conclusiones podemos decir, ¿no?, que este cuestionario nos ha servido, es una herramienta útil para analizar todos los mecanismos que tenemos de coordinación basados en las TICs, ¿no?, y su impacto. Y con respecto a la experiencia de la coordinación de la información entre niveles, hay un moderado porcentaje de profesionales que refirió que había transferencia de la información entre niveles, pero siempre muy moderado. Hay un gran porcentaje que tiene una mala experiencia en cuanto a accesibilidad entre niveles, ¿no? Esto es un problema. No obstante, el seguimiento y la consistencia entre niveles fue realmente alto, ¿no? Un nivel confía en el otro. Pero también hay un gran porcentaje de médicos que cree que no hay coordinación en el territorio, ¿no? Bueno, la percepción es peor de los médicos de la atención hospitalaria, ¿no? Y esta situación ha empeorado tras la pandemia, ¿no? Yo supongo que porque la primaria ahora está en una situación complicada,
¿no? Y bueno, pues los pacientes siguen estando y siguen siendo los que son, ¿no? Podría estar todo muy relacionado, como os he dicho, con la falta de tiempo, ¿no? Hay un porcentaje muy bajo que considera que la organización y los directivos facilita, pero solo un porcentaje muy bajo, la coordinación entre niveles, y eso que realmente lo intentamos, ¿no? Y que tienen un tiempo insuficiente para coordinarse. La mayoría de médicos refieren que sí, que tienen un acceso a la historia de salud, ¿no? Como principal vía de comunicación, ¿no? Pero su uso sigue siendo limitado, ¿no? Y la aplicación de este cuestionario, yo creo, bueno, y pensamos que permitirá identificar elementos de mejora, ¿no? Y orientar un poco el diseño de las estrategias para mejorar todo el sistema de salud de las Islas Baleares. Y ya está. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Muy interesante vuestra exposición. Habéis dejado encima de la mesa algunas reflexiones que nos servirán también para, en la parte del debate, poderlas compartir entre todos. Muchas gracias. Vale, pasamos a Cataluña. En Cataluña tenemos tres personas que nos explicarán el modelo y experiencias. Empezamos por la parte de un poco explicar los aspectos del sistema y mecanismos de coordinación en Cataluña. Nos lo explica Francesc Cots. Francesc Cots es economista. Lleva gran parte de su carrera profesional trabajando en el Parc de Salut Mar de Barcelona. Ha sido director de control de gestión. Actualmente es el director de control de gestión en esta entidad. Ha estado como responsable de la sección de evaluación de servicios sanitarios. Además, tiene una amplia, en su currículum, tiene una amplia experiencia en publicación en temas de investigación sobre evaluación de sistemas sanitarios. Y también lidera desde el año 2016 el proyecto de Benchmark Hospitalario REITS de la Red Española de Costas Hospitalarios. Francesc, Juan Burgis. Muy bien. Sí, no tengo. Ahora. Tenía la pantalla para compartir. Gracias. Creo que. No. Algo no he hecho bien. No sé. Las de poner en modo presentación, creo. No lo he hecho bien. ¿Me lo podéis volver a mandar, por favor? Lo siento. Pero la vemos. Ahora, a ver si lo hago mejor, perdón. Ahora debería funcionar, pero no se activa, no sé por qué. Se ve. Pero las de poner en modo presentación. Bueno, Ya estamos. Bien, ya está. Gracias, perdón. Buenos días. Yo simplemente quiero hacer un pequeño resumen de lo que es el modelo de atención en Cataluña y cómo la estructura que tiene y la historia hace que da pie a pensar la importancia que tienen los mecanismos de coordinación para garantizar la calidad asistencial. De hecho, el sistema catalán, como cualquier otro en España, tiene una parte del Departamento de Salud, que es el que elabora el plan de salud y transfiere recursos. Y donde empiezan un poco las diferencias o las características especiales del sistema es que forzadamente o intencionadamente se distingue la parte de la compra, el aseguramiento y compra del sistema a través de CatSalud y una red de proveedores que mayoritariamente, en 80%, son proveedores no pertenecientes al propio sistema público directamente, sino que tienen diferentes niveles de autonomía o de criterios de propiedad y finalidad. Y eso hace que caracterice el sistema la separación de funciones de compra y provisión. Esto lo vemos además en la parte de abajo de la presentación, donde vemos que toda la red
de salud mental y atención sociosanitaria es concertada. No hay, digamos, proveedores 100% públicos, sino que son proveedores de distintas instituciones que conciertan con el CatSalud. En cambio, en atención primaria, el 80% de los proveedores son propiamente del sistema, del Instituto Catalán de la Salud, que es, forma parte, digamos, de lo que sería la administración directamente. Y un 20% son concertados o entidades de base asociativa, que serían, digamos, cooperativas, por decirlo de alguna forma, de los propios profesionales. Y esto contrasta, este 80-20, con el 30-70 en cuanto a hospitales. Por lo tanto, aquí ya vemos que un 30% de los hospitales o de la capacidad hospitalaria es ICS, es pública, y el 70% es concertada. ¿Esto qué nos da? Nos da tres posibilidades que ya se ve por la lógica de esos números invertidos, esas proporciones invertidas, en que la integrada no puede ser muy grande porque tiene que haber que sea la misma la atención primaria especializada, solamente se da seguro cuando primaria y hospitalizada es del ICS, o cuando en algunos intentos o iniciativas promovidas en el tiempo se ha querido promover organizaciones integradas en el territorio, aunque no mayoritarias. Luego viene cuando hay parte de la atención primaria que pertenece al propio hospital o está en la misma titularidad del propio hospital, pero que hay otras entidades que proveen servicios de primaria. Luego están las entidades que la primaria y hospitalizada no tienen, digamos, una relación organizativa. Esto, evidentemente, necesita diferentes intensidades y diferentes mecanismos de coordinación. ¿Cuáles son los que hay en Cataluña en estos momentos? Pues evidentemente se pretende que esté lo que es la historia electrónica de salud, el GES, que sería, digamos, compartir toda la información de primaria, de salud mental, de cronicidad, de intermedia, la parte, digamos, con el portal de paciente o de momento la nueva salud, la prescripción, todo el banco de datos de imagen, los sistemas de coordinación, de mensajería entre los distintos proveedores para pedir, digamos, pedirse servicios, y también la atención especializada, que como se ve ya no se incorpora en el gráfico como una parte integrada en el GES, sino una forma de compartir, interoperar con los sistemas de información de los hospitales, que en Cataluña en primaria solo es uno, que es CAP, pero en hospital llegamos creo que a 28 sistemas distintos. Aparte de este banco que de momento se traduce en lo que es la historia clínica compartida de Cataluña, donde se comparte una parte importante de documentos esenciales, luego están evidentemente las historias compartidas de los centros cuando están integradas, cuando son organizaciones integradas, también la interconsulta virtual a través de la historia clínica, que como mínimo a través del ECAP se puede hacer de una forma general en el territorio, las interconsultas a través del teléfono, como siempre, y las sesiones clínicas conjuntas virtuales entre atención primaria y atención especializada. Estas serían las formas institucionales que se evalúan en el proyecto, pero evidentemente siempre están las no institucionales del correo electrónico o las interconsultas por mensajería instantánea. Y básicamente esta es una presentación breve de lo que es el sistema en nuestro caso. Muy bien, Francesc. Muchas gracias porque has condensado en dos diapos la enorme complejidad del sistema sanitario catalán. Gracias. Vale, a continuación nos vamos a una de las comarcas de Cataluña, muy bonita, el Empordà, donde dos compañeros del Grupo Gaia nos explicarán resultados del estudio ya que ha avanzado del Coordenatix en su zona. La parte del Baix Empordà nos la explica Elvira Sánchez. Elvira es licenciada en Administración de Empresas y máster en Dirección de Instituciones Sanitarias. Tiene un posgrado en temas de Big Data, interesante, y su actividad está en una organización sanitaria integral que tiene diferentes servicios y ámbitos en el Baix Empordà, que es SISBE. Y Pere Platja es director de innovación y recerca y desenvolupament de la entidad de la Empordà.
es pediatra con experiencia en promoción e implantación de cambios de modelo de atención sanitaria en diversas instituciones, responsable del Observatorio de Salud y Social en la AMPURDA y coautor de diversas ediciones de documentos sobre indicadores de evaluación de sistemas sanitarios. Cuando queréis, Elvira y Pera, empezamos por Elvira y el Baix Empordà y luego seguiremos con Pera y el Alt Empordà. Primero, buenas tardes. Haré una pequeña corrección del comentario que ha hecho Alex porque hablaré de los dos. Es la primera parte del Alt y el Baix Empordà. El Empordà, como decía Pera, es muy bonita y es la que preside la Costa Brava. Y la particularidad que está formada por dos áreas, el Alt y el Baix, por lo alto y lo bajo, y en ese cuanto, es decir, la característica es que son dos áreas que comparten o que tienen una similitud en los recursos disponibles. Estamos hablando de un hospital comarcal, en el caso del Alt estamos hablando de 150 camas, en el caso del Baix 135, una población que está atendiendo parecida, 150 por un lado, 130 en el otro, y número de centros de atención primaria, 8, el Alt y el Baix Empordà. Los dos puntos primeros, los seré la del cual yo hablaré y después continuará Pera en lo que hace referencia a factores y conocimientos. Comenzamos a nivel de la participación. Como se puede apreciar, la característica del Empordà es que es la segunda vez que se repite esta encuesta. Estamos viendo que en los dos casos, de una edición a la otra, han bajado. En el caso del Alt es una cuarta parte de participación que ha disminuido y en la otra aproximadamente un 10%. Características muy básicas y concretas, por ejemplo, el Baix Empordà ha incrementado la participación de la atención primaria. Y dentro de este, ¿quién es el que ha dado respuesta? Mayoritariamente, es decir, ha incrementado el número de mujeres que han dado respuesta, ha incrementado el número de médicos jóvenes que han participado en esta encuesta y también se puede sostener que el nivel de satisfacción de una edición a la otra se ha mantenido con los matices que hemos citado en el tema de participación. Los dos puntos que trataría, la experiencia, percepción y después la influencia de la pandemia. En lo que hace la referencia al primero, que es la experiencia, experiencia en la coordinación y uso y transferencia. Aquí los puntos que se están tratando, básicamente, si se comparte información, si la información que se comparte es la que se necesita y después si es la que se utiliza. Dentro de esta, de una edición a otra, lo más destacable probablemente es la información que compartimos, porque se puede apreciar que en el Alt básicamente incrementado 10 puntos esta percepción. Es decir, que estamos hablando de que hay más predisposición a compartir la información. En cambio, en los otros aspectos de esta pregunta, digamos, son estables. Respecto a esta, la consistencia en la atención, estamos hablando de aquí si estamos de acuerdo con los tratamientos, si hay o no contraindicaciones, si definimos conjuntamente un plan para el paciente y si no repetimos pruebas. Tal vez lo más destacable de estos aspectos, que en algunos casos se ha mantenido o se ha incrementado, en la primera, por ejemplo, hay una simetría entre el Alt y el Baix, porque unos aumentan y el otro baja, pero básicamente el porcentaje probablemente es no significativo, pero sí en esta, donde en el Alt Empordà básicamente incrementa el número de profesionales que están diciendo de que no hay contraindicación, por tanto es un aspecto positivo. Igual pasa en el Baix, pero el porcentaje o el diferencial es bastante importante más en el Alt. Y la otra aspecto que tal vez cal remarcar y que también Islas Baleares lo mencionó y es importante, más allá que probablemente el porcentaje es bajo, al dar respuesta en esta pregunta, sí que cabe destacar que en el Baix ha bajado un poco la percepción de decir estamos definiendo de forma conjunta un plan de atención al paciente. En el resto de preguntas, la variabilidad no es tan significativa como para poner mucho énfasis. En el otro aspecto, seguimiento entre niveles, aquí estamos hablando de las derivaciones y el tiempo, ¿no? Si se deriva, si es adecuado, si no es adecuado.
En el primer aspecto, estamos viendo que en el BAS justamente casi ha sufrido una disminución del 10% respecto a la percepción del si está adecuado a esta derivación, desde el punto de vista de primaria. A diferencia de Islas Baleares, tal vez aquí falta este matiz de qué piensan más el personal de primaria o de hospital, pero yo entiendo que ya después el análisis se verá en más profundidad. Pero en principio, a nivel general, sí que hay un decrecimiento de este aspecto. En lo que hace el retorno de los pacientes, probablemente esto es más percepción de hospitalaria, hay un incremento de que se retorna adecuadamente. En lo que se hacen las recomendaciones, es muy positivo para las dos áreas, porque el diferencial es importante. Y en lo que hace a la última, si ellos se consultan las dudas, estamos viendo que en el caso del AL, entonces, tal vez ya una percepción más negativa, que no hay tanta consulta o interacción entre los profesionales de los dos niveles. Si hablamos de la accesibilidad, en ese sentido, tal vez lo más destacable, o sea, los puntos, aquí estamos hablando de la forma de derivar, si se deriva de forma ordinaria, de forma preferente y si no espera mucho. En el caso de la derivación ordinaria, pues aquí estamos viendo que tal vez no es significativo, se ha mantenido de una edición a la otra, es decir, 2017 al 2022, post-pandemia, teniendo en cuenta ese efecto. En lo que hace a la derivación preferente, el BAS, digamos que en ese sentido sí que hay una disminución importante, casi de 10 puntos, en los cuales se está diciendo que a nivel preferente se tiene que esperar más el paciente. Y en lo que estamos hablando de la espera, las dos áreas básicas, más allá que el AL, en la participación o respuesta es bajo respecto a la otra, la disminución es muy parecida. Es decir, estamos diciendo que aquí el paciente no espera mucho, por tanto aquí se está opinando al inverso. Es decir, estamos diciendo que hay más profesionales que piensan que sí se está esperando más, que tal vez es el efecto de la pandemia. Como penúltima, estamos hablando de la percepción general de la coordinación entre niveles a nivel global. Estamos viendo que tanto un caso como el otro, probablemente el AL ha respondido, hay profesionales que han dado menor respuesta a ese tema. ¿Perdón? Continúo. En ese sentido, más allá de que el porcentaje de respuesta por parte del AL, como comentaba, es probablemente más bajo comparado con el otro, con el BAS, sí que estamos viendo que la disminución es muy similar. Es decir, que ya una percepción que se está, ya una menor coordinación entre los niveles. Y finalmente, y por lo que me respecta a mi presentación, en este sentido, tal vez coincidimos un poco con Islas Baleares, porque estamos viendo que al momento de hacer esta pregunta, aproximadamente hay un 80% de la población que ha dado respuesta en diciendo que probablemente se mantiene igual o ha empeorado el tema de la coordinación. Las posibles razones: falta de tiempo, eliminación de los circuitos de comunicación, incremento de las listas de espera. Lo que sí también cabe destacar que en el BAS justamente hay un escaso 5% que considera que ha mejorado. Hasta aquí mi primera presentación, pero no quería olvidarme, antes de acabar, agradecer tanto a los profesionales como al personal de detrás. Merci. Pero ahora pasa Pera, que continúa la presentación. De acuerdo, gracias Elvira. Muy, muy bien. Como veis, estamos comentando resultados de los dos territorios a la vez, porque nos centrábamos un poco en la comparativa del periodo 17-22. Sin embargo, sí que hay algunos resultados en cuanto a contenidos de calidad de coordinación o de problemática que vale la pena, igual en el debate, comentarlo después, ¿no? Yo me centraré en las diapositivas respecto a factores relacionados sobre la coordinación desde el punto de vista organizativos e interaccionales. En los factores organizativos, pensando si los directivos facilitan la coordinación entre atención primaria y hospitalaria, vemos que en ambos casos hay una disminución de percepción de esta facilitación de coordinación. Insisto, periodo pre-pandemia, post-pandemia, podría ser uno de los condicionantes, luego veremos si
mejor acuden más, siendo mejor de todas maneras la sensación de coordinación en el Valle Empordà. Mi organización establece objetivos para esa coordinación. En ambos casos vemos que en este periodo posterior hay menor percepción y probablemente realidad de objetivos marcados para esa coordinación. Y el tiempo que puedo dedicar a la coordinación, este es un clásico en el sistema que ahora está, creo, detrás del planteamiento de la huelga de atención primaria, es si tengo tiempo o no, y en ambos casos la percepción es que el tiempo de coordinación y probablemente de asistencia ha bajado. En cuanto a los factores de interacción, si se conoce personalmente a los médicos del otro nivel, esto ha bajado en dos territorios, primer periodo respecto al segundo. Sí que es cierto que la muestra, como hemos dicho, tenía un grupo de edad menor y una menor dedicación de tiempo en las áreas de trabajo. Si confío las habilidades clínicas de los médicos, aquí sí que en el Valle Empordà pues no ha cambiado y la percepción ya era muy alta y hay una mejoría en este sentido en el Valle Empordà, interesante para nosotros. Y mi práctica asistencial incluye la práctica de los médicos, esto también es el mismo modelo anterior, niveles que no cambian en el Valle Empordà pero que ya son muy altos de partida y niveles que mejoran en el Valle Empordà de un periodo respecto al otro, ¿no? El médico de otro nivel valora mi contribución a la atención. Este también es un elemento que ha bajado, pero muy poco, en la Valle Empordà. Ya era a partir de un punto más alto en el periodo previo. Y hay una subida de valoración en la Valle Empordà, con lo cual aquí hay factores de autopercepción, de influencia y calidad asistencial, probablemente, de mejoría de un periodo respecto al otro. Respecto al conocimiento y uso de mecanismos de coordinación basados en TICs, hablaremos de disponibilidad y frecuencia del uso de las mismas. Hemos hablado antes del sistema Historia Clínica Compartida de Cataluña o el GES actual. Aquí había una disponibilidad ya muy alta en el periodo previo, del 100%, 90 y pico por ciento, que se mantiene en este momento. Y lo que sí que hay es un pequeño incremento en cuanto a su uso frecuente. Y eso probablemente podría estar justificado porque el contenido y la disponibilidad de usos de esa historia en este periodo sí que ha mejorado muchísimo. En cuanto a historia de centro compartida con área de influencia, aquí sí que hablamos de dispositivos distintos. Ya lo ha explicado con respecto a todo el territorio catalán. En estos dos espacios que comparamos, sí, aún hay más diferencias. La historia clínica en el Valle Empordà es una única historia en territorio primario y hospital, con lo cual compartirlo tendría que ser absoluto. Sorprende que haya algún dato que no sea del 100%, porque es que es la misma historia con el mismo zona de registro de información, con lo cual es seguro si trabaja con esta historia y no más, ¿no? En el Valle Empordà hay historias en atención primaria, la mayor parte del territorio sí tiene las 8 áreas básicas, que es una historia determinada, y el hospital de Tota lo que pone a disposición de otro nivel, un acceso a la historia del otro nivel o una disponibilidad específica de la historia completa. Pero sí trabajan con historias distintas. En cuanto a interconsultas virtuales, la disponibilidad vemos que ha bajado en el Empordà, ha bajado algo también en el Baix Empordà. Sin embargo, aquellas personas que consideran que disponen de ellas las utilizan con mayor frecuencia en ambos periodos. Igual eso tiene que ver con conocimiento del propio sistema. En interconsultas por teléfono, vemos que han bajado la disponibilidad mucho en el Empordà y algo en el Valle Empordà. Aquí hay un mérito de voluntad de que se utilice poco la interconsulta por teléfono. Aquí hay una palabra estratégica en el sentido de esta interconsulta. Luego no queda referida muchas veces la información que se ha compartido y el planteamiento estratégico ha sido intentar disminuirla, no para poner trabas, sino para que haya constancia de actividad compartida.
el uso frecuente sí que también en la temporada ha bajado. Interconsultas por correo, hay una disponibilidad en la temporada, ya vemos, de previa de un 50% que ha bajado al 40% y un uso frecuente bajo en los dos periodos. En la temporada había una disponibilidad bastante más alta al principio y que ahora está también al 50%. Esa es la percepción. También es un mecanismo que no hemos establecido mecanismos seguros de transmisión de información por correo electrónico. En el Vallamporda no es el mismo sistema, no tiene la misma matriz de correo electrónico. En el Vallamporda la institución sí tiene, en la mayor parte del territorio, los médicos, un correo electrónico institucional. Sin embargo, la transmisión de información clínica a través de este correo sin acreditaciones, yo creo que lo estamos desaconsejando mayoritariamente en ambos territorios. Las sesiones conjuntas y la teleconferencia, en cuanto a sesiones clínicas compartidas, esto sigue la disponibilidad en el Vallamporda, que había hecho, yo creo, un esfuerzo para mantenerlo, ha bajado durante este periodo del 50 al 40%. Los que lo mantienen, los servicios que lo mantienen el uso frecuente del 70%. Y en el Vallamporda era un poco menor, no ha bajado significativamente. Y ha bajado un poquito el uso frecuente como concepto. Probablemente, lo que decíamos antes, bastante vinculado a las prioridades en el momento de pandemia, han sido otras, distintas a las de las sesiones clínicas. Lo dejamos aquí. Sigue. Muy bien. Gracias, Elvira y Pera, por vuestra exposición. También poniendo encima de la mesa algunos aspectos que nos pueden servir para el debate. Bien, queda una tercera comunidad autónoma del País Vasco por explicarnos su experiencia y modelo. Hemos tenido un problema técnico con la ponente del País Vasco, Maite Madrid. Maite es médico de familia y está en la subdirección de calidad y sistemas de Osakidetza y es la responsable funcional del proyecto de historia clínica electrónica en el País Vasco, aparte de estar haciendo actividad asistencial en el hospital de Txagorritxu de Vitoria. No se ha podido conectar por temas de las TICs, pero tenemos aquí a Daniela. Daniela hará la presentación de la prueba piloto en el País Vasco y luego enlazará con algunas conclusiones, unas primeras conclusiones del estudio Coordenatic y los próximos pasos a seguir. Y a partir de cuando finalice Daniela, empezaremos un periodo de debate de la sesión. Daniela es médico, licenciada por la Universidad de los Andes en Colombia, con experiencia en salud pública en la Universidad en Cataluña, Pompeu Fabra. Es investigadora del CEPS, de donde coordina el proyecto Coordenatics en el marco de la coordinación asistencial en Cataluña. Daniela, todo tuyo. Gracias, David. Entonces, ¿cómo le...? Daniela, tienes que acercarte un momento más al micrófono para que no se... ¿Ahí me escuchan mejor? ¿Un poquito más? Acá. ¿Me escuchan bien? ¿Ahí? Sí, creo que sí. Ahí. Vale. Bueno, sí, buenas tardes a todos. Entonces, un poco... No, se oye un poco, se oye entrecortado. ¿Ahí mejor? Sí. Vale. Entonces, un poco para cerrar el ciclo de las presentaciones con la parte del País Vasco. Entonces, para contextualizarles acá, aquí entramos a contrastar con el sistema de gestión que nos han presentado ya anteriormente en Cataluña y en Islas Baleares, porque como vieron, en Islas Baleares existen diversos proveedores y no hay como tal unos mecanismos que estén integrados entre unos y otros. Aquí en Cataluña tenemos también una gran diversidad de proveedores que unos tienen historias que están integradas
con las otras organizaciones y otras y otro tipo de proveedores que solo tienen historias únicas de su centro. Pero en País Vasco tenemos la particularidad de que este lugar está dividido en 7 organizaciones sanitarias integradas que están distribuidas alrededor de las 3 provincias de la comunidad autónoma. Y allí sí que se da la particularidad de que todo el sistema está integrado en una sola historia clínica que se llama OSAVIDE. Entonces, en principio, tanto la atención hospitalaria como la atención primaria siempre se van a comunicar a partir de este sistema, y dentro de este sistema que está integrado en toda la comunidad, también tienen integrado las interconsultas virtuales y las sesiones clínicas conjuntas entre niveles como los principales mecanismos de coordinación entre niveles. Entonces, un poco para contextualizarles a partir de dónde estamos viendo los resultados que les voy a mostrar ahora en la prueba piloto. Entonces, la prueba piloto en realidad les va a mostrar una pincelada de los resultados porque todavía la estamos llevando a cabo. Inició en el 3 de noviembre de este mes, todavía estamos en recogida de datos. Hasta ahora han participado 18 participantes, 10 de atención hospitalaria y 8 de atención primaria. Entonces, pues como verán, los resultados que les voy a mostrar pues no tienen un área muy grande, pero al menos nos van a permitir ver como un poco el comportamiento que va a tener la encuesta en esta comunidad autónoma. Entonces, con respecto a la experiencia de la coordinación entre niveles, en cuanto al uso y la transferencia de la coordinación, bueno, en verde tienen a la atención primaria, en azul la atención hospitalaria. Entonces van a ver que en general pues la experiencia es pues más bien moderada en cuanto a si los médicos comparten o no la información entre niveles. Ven que pues más del 60% en ambos niveles consideran que sí se comparte la información, y que además esa información que comparten es necesaria y útil para el proceso de atención al paciente. Entonces en general pues como que la experiencia de coordinación de la información es aceptable o buena en el territorio. Con respecto a la experiencia de la coordinación de la gestión y específicamente hablando de la consistencia de la atención entre niveles, entonces en cuanto a si están de acuerdo con la prescripción de los tratamientos en el otro nivel, pues vemos que tanto atención primaria como hospitalaria presentan pues un alto nivel de acuerdo. Y de la misma forma, pues consideran que no existen contraindicaciones y no repiten pruebas, o sea, muy bajo porcentaje considera que esto sucede. Entonces, como que la atención entre niveles es consistente, pero al igual que se ha visto en las otras comunidades autónomas, pues aquí también destaca que la definición conjunta de tratamientos es casi nula y en el caso de atención primaria, pues es que ninguno contestó que se definían conjuntamente estos tratamientos. Con respecto al seguimiento de la atención entre niveles, entonces, hablando de las formas de derivación, pues vemos que en general los médicos de atención primaria consideran que ellos derivan a los pacientes cuando es apropiado, pero en el caso de la atención hospitalaria, pues esta percepción, esta experiencia disminuye un poco, ¿no? También resalta que en general, siendo consecuentes con todo lo que hemos visto de que no comparten información, no se comunican para compartir información, pues aquí un bajo porcentaje de médicos de atención primaria considera que se comunica directamente con los médicos de atención con los médicos de atención hospitalaria para compartir la información. Sin embargo, casi el doble de los médicos en atención hospitalaria consideran que sí se comunican con los médicos del otro nivel. Con respecto a la accesibilidad entre niveles, entonces aquí sí llama más la atención las diferencias que se ven entre atención primaria y atención hospitalaria. Entonces, con respecto a la derivación de forma ordinaria, pues vemos que el 100% de los médicos de atención primaria considera que deriva cuando es necesario, pero una muy baja proporción de médicos de atención hospitalaria considera que eso se hace de manera pertinente.
Con respecto así a la derivación de forma preferente, pues aquí empeora aún más. Entonces vemos que sigue habiendo una gran proporción de médicos de atención primaria que consideran que sí se deriva de forma preferente cuando pues, el paciente lo espera mucho, cuando se deriva de forma preferente, pero ninguna atención hospitalaria considera esto. Y con respecto a si el paciente espera mucho tiempo cuando se retorna a la atención primaria para ser seguido por su médico de cabecera, pues en general pues, piensa que este tiempo es bajo, aunque aquí hay un matiz que no muestro que pues, una gran proporción de los médicos de atención hospitalaria no saben realmente esta información, entonces, bueno. Habría que indagar más a fondo. Con respecto a la percepción de coordinación entre niveles, bueno, aquí la N fue muy baja, pero vemos que en principio los de atención primaria piensan que no existe, que pues no la coordinación en el territorio no está, pues no está coordinada la atención del paciente con respecto, pues que difiere mucho con respecto a la atención hospitalaria, que todos los que contestaron que de todas formas fue una bajita, consideran que sí está coordinada en el territorio. Esto pues ya cuando tengamos aplicada la encuesta lo podremos ver más a fondo. Y en cuanto a los factores relacionados a la experiencia de la coordinación, entonces en cuanto a los organizativos, un poco también en la línea que hemos visto en las otras comunidades autónomas, pues tenemos que los directivos, pues un bajo porcentaje de los médicos consideran que sus directivos facilitan la coordinación entre niveles. Ya en cuanto al hecho de que la organización establezca objetivos, pues vemos que mejora la percepción, sobre todo en la atención hospitalaria. Y con respecto al tiempo que puede tardar la coordinación, pues igual que en las demás comunidades, pues una muy baja proporción de los médicos considera que tiene este tiempo para poderse coordinar entre niveles. Y con respecto a los factores de interacción, bueno, aquí destaca, llama la atención que, al igual que los demás, aquí bajo porcentaje de médicos considera que conoce personalmente a los médicos del otro nivel. Sin embargo, a pesar de que no los conoce, pues, y además pues consideran que su práctica asistencial sí incluye los médicos del otro nivel. Con respecto a la valoración del papel que juegan en la atención del paciente, pues vemos que en general los de atención primaria no perciben que el médico de atención hospitalaria reconozca esta contribución, mientras que es de esperarse que los de hospitalaria pues consideren esto un poco más. Y finalmente, en cuanto al conocimiento y uso de mecanismos de coordinación, entonces, como les decía, entonces allí pues existen tres mecanismos principales que son la historia clínica, que es la hoja vida, las interconsultas virtuales y las sesiones clínicas conjuntas. Como les dije que era un sistema integrado, pues el acceso y la disponibilidad y uso de la historia clínica pues es 100% porque es el único sistema que tienen establecido en la comunidad. Y las interconsultas virtuales también presentan un mismo comportamiento, la disponibilidad es del 100% porque están ligadas a la historia clínica electrónica. Sin embargo, notamos que su uso es del 100% en atención primaria, pero disminuye en atención hospitalaria, que pues probablemente está ligado a que es más factible que una médica de atención primaria le mande una interconsulta a una atención hospitalaria que viceversa, ¿no? Y finalmente, en cuanto a las sesiones clínicas conjuntas telemáticas, entonces tenemos que los de atención primaria tienen disponible este mecanismo de coordinación en el territorio, pero muy bajo porcentaje de las sesiones clínicas conjuntas están disponibles para los de atención hospitalaria.
aquí no, no les puedo dar la razón, ya después indagaremos. Pero su uso es muy frecuente en ambos niveles, como se puede observar. Y bueno, entonces ya en cuanto a conclusiones, si me puedes pasar la diapositiva, pues voy a dar unas conclusiones pues muy generales de lo que podemos observar hasta ahora con estos análisis de las pruebas piloto de las dos comunidades autónomas y los resultados preliminares de Cataluña. Entonces, pues en general, que hemos podido ver que el cuestionario realmente parece ser como una herramienta que es útil para analizar el impacto de los mecanismos de coordinación sobre de coordinación basados en TIC sobre la coordinación clínica entre niveles. Estas pruebas piloto que se han llevado a cabo tanto en País Vasco como en Islas Baleares, pues han permitido adaptar y validar el cuestionario CoordenaCat, que estaba inicialmente pensado solo para Cataluña, en otros dos contextos que tienen sistemas sanitarios que difieren bastante en su gestión al de Cataluña, y además pues también ha permitido crear una versión en euskera de este instrumento, al cual pueden tener acceso pues todas las personas. Además, los resultados de la prueba piloto en Islas Baleares, como vimos, pues muestran que hay unos niveles moderados de la experiencia de la coordinación entre niveles. Sin embargo, pues existen los niveles elevados o medianamente elevados de gestión, excepto en accesibilidad, que este comportamiento se ve casi que en las tres comunidades autónomas, y que además pues hay una percepción general de la coordinación baja en ambos niveles asistenciales. También pues nos permitió ver que la historia clínica de salud de la comunidad, pues aunque está implementada, no es que se use frecuentemente y tiene algunas limitaciones en su uso. En cuanto a la prueba piloto en País Vasco, en País Vasco pues podemos ver que bueno, hasta ahora estamos en recogida de datos, como les digo, todavía falta para terminar, pero pues estos resultados preliminares van un poco en la línea de lo que hemos visto en las otras tres comunidades autónomas, ya esperaremos pues con la recogida de datos. Y aquí en Cataluña, lo que hemos podido ver con estos resultados preliminares de ART y Baix Empordà, que tienen un perfil demográfico muy parecido de pacientes a los cuales atienden, pero que ya, como les comentó Pera y Elvira, tienen dos sistemas de gestión pues, que difieren un poco. Podemos ver que con respecto al 2017, pues la experiencia de la coordinación, tanto de la información como de la gestión, permaneció relativamente alta. Y en cuanto a la gestión, hubo mejoría, sobre todo en la consistencia en ART Empordà, y en Baix Empordà, pues hubo una mejoría en cuanto al seguimiento de la atención. Al igual que en las otras tres comunidades autónomas, la percepción general de la coordinación empeoró en ambas áreas. Sin embargo, pues en Baix Empordà, al comparar con ART Empordà, está un poco mejor, pero pues este fenómeno podría estar asociado, entre otras, al hecho de que tengan sistemas de gestión diferentes o de las diferencias que observamos en los factores organizativos internacionales. Y finalmente también destaca que aquí en Cataluña con respecto al 2017 hubo un incremento en la frecuencia de uso de los mecanismos de coordinación basados en TIC, sobre todo en las historias clínicas de Cataluña y del centro, y de las interconsultas virtuales, y como decía Pera, esto puede estar ligado al hecho de que, bueno, han mejorado estos mecanismos en su interoperabilidad y en la forma en la que están pues, implementadas en cada territorio. Y finalmente, pues, creemos que la aplicación de este cuestionario pues, nos va a permitir identificar los elementos de mejora y orientar pues, estrategias que permitan mejorar la coordinación en los tres sistemas de salud de las tres comunidades autónomas y pues, además aquí en Cataluña nos permitirá hacer un seguimiento y un monitoreo de estos
de la coordinación clínica en el territorio. Y ya pues para finalizar en qué estamos, entonces pues la idea ya será terminar la prueba piloto en País Vasco, que planeamos terminarla a finales de este mes, e iniciar la encuesta ya yo creo que hacia inicios del próximo año. También estamos en la parte de finalización de la encuesta en Cataluña, que esperamos termine durante el mes de enero, y en Islas Baleares hacia febrero, porque nos falta la parte de atención primaria. Luego, pues, de que ya tengamos todos los resultados, la idea será pues analizar comparativamente el nivel de implantación y de los mecanismos en las tres comunidades autónomas y por niveles asistenciales también, y pues, como les decía, en Cataluña, comparar los resultados con el Cordena Caja. Finalmente también pues queremos analizar la asociación entre niveles del uso de estos mecanismos basados en TIC y todos los ítems que les mostramos relacionados con la coordinación clínica para ver cuál es su impacto sobre la coordinación y esperamos que hacia mitad de año en la próxima sesión técnica podamos presentarles resultados. Y bueno, nada, agradecerles a todas las personas que han participado en estas comunidades autónomas y aquí en Cataluña por la recogida de los datos. Y esto es todo por mi parte. Muchas gracias, Daniela. Empezamos, tenemos media hora de la sesión para poder compartir opiniones, debate entre los asistentes. Tenemos 26 asistentes en la sala. Si alguien quiere hacer alguna aportación sobre lo expuesto o sobre su experiencia en el tema, bienvenido será. ¿Nadie se anima? Bien. ¿Yo? No sé si iba, no iba a, si nadie se animaba mientras tanto, iba, sí que, ¿perdona? ¿Querías decir algo, Alex, antes? No. Ah, vale. No, decía que si mientras tanto alguien se anima, sí que quería un poco, bueno, primero una reflexión general y una pregunta en particular, y era, bueno, en primer lugar, que bueno, que obviamente son datos todavía muy preliminares que hemos querido compartir, digamos, con todos, porque ya nos parecen muy interesantes y estamos, de hecho, expectantes para poder acabar las encuestas. Aquí hemos presentado en realidad solo dos áreas, pero ya no sé si Daniela sabe exactamente cuántas áreas están participando ya en la encuesta en Cataluña, pero eran más de 20, ¿no? Me parece. Completas vamos a alrededor de 20. Completas tenemos 20 que no hemos podido presentar porque todavía están los datos recogiéndose y analizándose, pero y luego también expectantes en que se desarrolle la encuesta y en Islas Baleares y País Vasco para luego hacer los análisis también comparativos, que será muy interesante entre comunidades autónomas y también en Cataluña en el 2017 y 2022. En concreto, tenía una pregunta para Pera, porque mostrábamos que son datos, ya digo, todavía sin ajustar, que habrá que ajustar bien luego también por las características de las muestras, porque las muestras no son iguales entre años y obviamente eso también influye en los resultados. Pero así me llamaba la atención que parecía como que se había mejorado los factores interaccionales entre los médicos, o sea, me refiero a el tema de la confianza mutua, de que la práctica asistencial influye en el otro nivel, etcétera, y me preguntaba si aquí cuando lo habías visto te había llamado la atención y si lo atribuías a algo en concreto. Me refiero a los resultados de la Lampurda, ¿no? En concreto.
No, de hecho era una de las cosas que había intentado mirar si la muestra realmente era distinta en cuanto a porcentaje de atención primaria y hospitalaria, que podría justificar, como hemos visto, en algunos aspectos del médico de atención primaria, en otros sitios hemos visto que tiene menor percepción de que se le toma en serio en el conjunto, ¿no? Y salía en alguna de las diapositivas. Aquí, la muestra de la lámpara de Guayampordá, precisamente, de la lámpara del 17 y del 22, nos da los mismos porcentajes de participación de primaria y hospitalaria. Sí que es verdad que antes había una muestra que era el 50% del territorio. Yo creo que en la muestra anterior del conjunto de Cataluña, en cuanto a mirar primaria y hospital, éramos la más homogénea en cuanto a participación de los dos niveles, por así decirlo. Y teníamos un 50% de participación global. Esta vez solo tenemos un 30% de posibles candidatos a responder. Sin embargo, el porcentaje de primaria y hospital es la misma. Lo único que ha cambiado es la edad promedio de los médicos y el tiempo de estar en el sistema, con lo cual, en este periodo, yo interpreto que hay una población, usuarios médicos un poco distinta, un poco más jóvenes y un poco más con otra dinámica. Es la única cosa que se me justifica, ¿eh? O sea, por cierto, la participación en Cataluña, si a grosso modo es menor que en el otro periodo, sí, global. Con respecto al 2017, ha disminuido. Vale. Nosotros, un comentario respecto como reunión de trabajo, ¿no? Ya, insistíamos mucho, tanto Elvira como yo, en empezar la recogida de datos antes del verano, porque estábamos en la fase final de la pandemia, todo el mundo estaba muy cansado, pero y sigue pasando y el sistema está muy, muy tensionado. Pero tanto en el Alto como en el Baix Empordà, en verano, no baja la actividad, al contrario de lo que pasa en las ciudades de Barcelona y otras grandes ciudades de Cataluña, que incrementa la actividad. Nosotros tenemos los dos grandes picos de problema de actividad saturando sistemas ahora, en época de gripe y virus inicial, y en verano, donde la población de la zona se más que duplica a veces, y la cantidad de médicos disponibles, en teoría, tendría que aumentar y disminuye, porque sí que aumenta un 10-20% la contratación, pero se dan vacaciones, con lo cual hay menos médicos en el sistema para una población muy superior, con lo cual la participación de los equipos en responder unas encuestas en situación basal, justo pasado al verano o en verano, seguro que había sido malo. Pero ya todo, yo creo que todos nos veíamos a venir que la participación de respuestas en el sistema, como está costando, yo creo que tiene mucho que ver con el elemento post-pandemia. Porque a la mayoría de las instituciones nos interesa tener un análisis 17-22, y el sistema no nos lo permite porque a pesar de que los perseguimos, no conseguimos respuestas. Bien, bueno, en el Instituto Catalán de la Salud hemos enviado la encuesta a 9.000 médicos entre atención primaria y hospital. De momento la han respondido unos 1.400. Es una participación un poco más baja por áreas que la del 2017, pero alrededor del 16%. De hecho, hemos alargado el periodo de recogida de encuestas para ver si antes del puente de la Purísima o Navidades podemos tener más información. Yo quería hacer dos preguntas sobre temas que han salido en la exposición de Baleares a Rosa y a Carmen. Así las pongo en alerta un rato. Habéis explicado que se habían definido estrategias o criterios de derivación consensuados por protocolos y que esto había que la parte que se evaluaba en la prueba piloto parecía que no había discrepancias entre atención primaria y hospital en cuanto a los criterios de derivación, pero sí, si no he entendido mal, sí que habéis explicado que en la salida o en el proceso de continuidad desde la atención hospitalaria a la atención primaria, no hay estrategias de coordinación en cuanto al tratamiento y seguimiento. Esto dificulta
¿Es por la dificultad en la comunicación que también habéis explicado o pensáis que hay otros factores que pueden influir? Bueno, la verdad es que, claro, nosotros llevamos tiempo trabajando, ¿no? Pues protocolos, ¿no? Por el protocolo de la lumbalgia, protocolo, ahora empezaremos la ruta asistencial de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Intentamos llevar a cabo todos los protocolos y tener la misma forma de actuar, o sea, disminuir la variabilidad. Es cierto que la primaria es muy, muy extensa, ¿no? Y a veces le exigimos que sepa de todo y esté actualizada de todos los protocolos. Es cierto que siempre que se detecta un pequeño problema de que a lo mejor se están repitiendo malas derivaciones, enseguida, ¿no? Damos el aviso tanto de un lado como para otro, pero sí que es cierto que así que una vez sale del hospital, ¿no? O una vez sale del hospital, el médico, nosotros sí que tenemos enfermeras de continuidad asistencial y les dan una visita con su médico y se aseguran de que tenga visita, pero el médico de la atención especializada, bien, no hace el seguimiento después, ¿no? Y al revés, ¿no? El médico de familia todavía no hemos conseguido que cuando su paciente ingrese, ¿no? Podamos transmitirle que ese paciente ha ingresado, que, claro, nos falta comunicación y yo creo que es más una cuestión de tiempo, ¿no? Y ya no de gestión del tiempo, sino de tiempo, ¿no? Porque, bueno, al final todo el mundo tiene muchísimo trabajo. Y creo que es una cuestión de tiempo, ¿no? Y quizá de recursos. Vale. A Pera y a Elvira, pero cualquiera de los que estéis en la sala también será interesante vuestra opinión. A ver, si es, y a Francesc también, si es cierto que en Cataluña, en el último año y medio han evolucionado los modelos de derivación en todas las áreas, diría yo, a que tenemos dos modelos, el que derivamos como visita presencial, pero en un gran número la derivación es por interconsulta virtual o interconsulta sin paciente, ¿no? Y una de las cosas que yo me pregunto en viendo algunos resultados de la encuesta y también por el día a día, ¿no? que nos toca trabajar, es si tenéis constancia que esto ha mejorado la lista de espera y la respuesta de cara al paciente del trabajo integrado o coordinado entre especialista de atención primaria y especialista de hospital y si está disminuyendo las listas de espera de visitas presenciales en la atención hospitalaria. Yo comento, porque antes en la previa había dicho que era un elemento interesante y probablemente es un mal momento para que se note esta mejora, porque las listas de espera, al menos a nivel hospitalario, han empeorado muchísimo debido a la pandemia, con lo cual el valor real de estas listas de espera pues es casi discutible. Yo creo que seguimos haciendo maquillajes en muchos sitios. Sin embargo, si el elemento protocolización, tecnología y disposición de profesionales en ambos lados se pone a servicio, hay evidencias ya previas a este momento que se ha visto que funcionan. Y nosotros tenemos una experiencia en dermatología, en teledermatología, en que hemos eliminado la lista de espera prácticamente. Y era una de las tres especialidades que teníamos más problemas. Y tiene que ver con interconsultas virtuales, transmisión de imagen y cantidad de horas de dermatólogo suficiente para hacer lecturas de este tipo, no teniendo que hacer visitas presenciales en la mayoría de los casos, ¿no? Quedando el tema con consejo terapéutico y resuelto sin derivación. O sea que sí, tenemos una experiencia de éxito, sin embargo, no es válido como para decir el sistema funciona para todos. Coincido con Pera, sí, las listas de espera es verdad que han incrementado, pero mi opinión creo que han incrementado efectos de la pandemia. Es decir, ha habido un año y medio que no se tenía gente y ahora de golpe estamos atendiendo. Y la mayoría pueden ser crónicos
complejos, con patologías graves. Por tanto, se ha incrementado. El efecto de lo que es las visitas virtuales o interconsulta es un buen recurso, es un recurso que disminuye tiempo, pero que con lo que ha pasado ahora no está impactando de forma positiva. Es decir, son dos aspectos importantes. Rosa, Carmen o Francesc, ¿alguna reflexión más? Bien. Yo antes de pasar a dos comentarios, preguntas que hay en la sala, quería introducir otro concepto, que es qué pensáis, cómo podemos avanzar en aspectos de comunicación y de trabajo conjunto con las TIC y sin las TIC también. En el concepto, a ver, la experiencia, por ejemplo, en el área que estoy trabajando actualmente, en el área metropolitana sur, de crear unidades funcionales transversales entre la atención hospitalaria y la atención primaria. Allí en la insuficiencia cardíaca se ha avanzado muchísimo entre Belviche y la atención primaria, pero también se ha avanzado en la atención integral al paciente con úlceras o pie diabético, y esto ya hay resultados muy interesantes de disminución de ingresos, de reingresos y de mejora de atención al paciente, cuando en un mismo espacio especialistas de atención primaria y hospital atienden al paciente. Me gustaría saber vuestra opinión sobre este aspecto. Claro, yo aquí no soy imparcial, ¿no? Porque claro, yo me he formado en Belviche y he estado muchos años trabajando en Belviche, que pertenece a Metropolitana Sur, ¿no? Entonces aquí realmente las rutas de insuficiencia cardíaca la hemos trabajado con primaria y con el hospital, ¿no? Y es una copia de lo que se está haciendo en la zona metropolitana sur. El pie diabético hemos hecho exactamente lo mismo, ¿no? Con úlceras, con la enfermería de primaria, y está justo iniciando ahora sus andadas aquí, ¿no? Otros ejemplos, ¿no? Al final tenemos que acostumbrarnos, ¿no?, a trabajar por procesos, ¿no? El paciente desde su casa a la primaria, al hospital y la vuelta, ¿no? Cuando se trabaja todos los procesos, ¿no?, y todo el proceso, es cuando realmente se consigue el éxito, ¿no? Y si además ponemos al paciente en el centro, que llevamos muchos años hablando de esto, ¿no?, pero realmente ahora toca las decisiones, compartirlas con el paciente y saber lo que le inquieta, lo que le preocupa, es cuando ya tendremos todo el proceso completo, ¿no? Yo creo que las unidades funcionales han demostrado ser un éxito porque están todos los actores, y yo creo que tenemos que ir hacia allí, ¿no? Y aquí yo, cuando me incorporé, empezamos a trabajar en esto. Al principio cuesta porque es un cambio de modelo, pero realmente luego es más fácil funcionar. ¿Alguna opinión más? Sí, yo creo que a medida que la protocolización y la inclusión de los protocolos con cumplimientos de parámetros obligados entre los niveles, el sistema de información que permite y que obligue a dar una información antes de hacer unas derivaciones y a aportar unas pruebas complementarias para que no se tengan que repetir, y esto está pasando cada vez más y el sistema lo permite, esto mejorará. Y el otro elemento que sí que pospandemia yo creo que ha venido para mejorar es la inclusión de los elementos de inteligencia artificial o de sensores que están incorporando monitorización de pacientes a niveles no hospitalarios, que lo que permiten es que, seguro, además todos tenemos experiencias en los territorios de personas que antes las derivaban al hospital para un control que sea, y ahora lo que se transmite son sus constantes tomadas por una máquina que interacciona con el otro sistema. Y esto no forma parte de nuestro análisis de encuesta, por así decirlo, ¿no? Sin embargo, esto sí que cambiará, yo creo que cambiará el paradigma. Otra cosa es la velocidad en los distintos territorios, y estoy pensando solo en Cataluña, que esto vaya a poderse incorporar. Bien, hay dos
Hay dos aportaciones de asistentes en la sala. Julia Trigueros propone una pregunta si se podría crear como un preal desde la atención primaria a la atención hospitalaria. Creo que no entiendo. No, es que no. Es alindarse. Plantea hacer un pre y un alindarse a atención primaria. Podría ser que lo que está preguntando es hacer un análisis del 2017-22 solamente para atención primaria. Bueno. Pre y un al. Porque igual evaluamos ambas, ¿no? Están las dos, a lo mejor no han tenido esta nada. No, en el caso de Cataluña, en los preliminares no se ha mostrado. No se ha mostrado, pero no están. Pero están. Pero sí, sí se analizará por nivel asistencial. Sí. Después. Y luego tenemos la aportación, que yo creo que la pregunta va a los técnicos, a Ingrid, a Daniela, de José María Inoriza, que hace dos intervenciones. Primero pregunta, ¿cómo se van a ajustar las diferencias de composición de las personas que responden las encuestas? ¿Respondo o responde? Ya. Bueno, en principio lo que vamos a hacer es que vamos a crear modelos de regresión en donde vamos a incluir las variables de factores que ya sabemos que de entrada influyen sobre la coordinación asistencial. Entre esos tenemos el sexo, el tipo de especialidad, la edad, algunos de los factores organizativos e interaccionales que vieron, y pues de esta forma es que vamos a ajustar esas pequeñas variaciones que vemos en todos los territorios, tanto dentro de Cataluña como con las Islas Baleares y con el País Vasco. La otra pregunta de José María es, ¿el Coordenative es un instrumento adecuado para valorar en la organización, en las organizaciones, la evolución de la coordinación? ¿Es una buena herramienta de monitorización intraorganización? Sí. Ingrid, ¿no tienes audio, Ingrid? Dentro de la, bueno, nosotros lo hemos utilizado para evaluar y comparar entre áreas dentro de la misma organización. Ahora lo estamos utilizando para ver los cambios, ¿no? Más que dentro de una misma organización, dentro de un mismo territorio, definido como las áreas básicas y su hospital de referencia. Pero me imagino que también se puede utilizar dentro de la misma organización, claro. Si es una organización, claro, para dentro de un nivel asistencial, porque el enfoque aquí es entre niveles asistenciales. Estamos analizando la coordinación entre niveles asistenciales. Si esa organización provee atención primaria y especializada, pues sí. Exacto. O sea, correcto. Hay áreas donde una sola organización gestiona tanto la primaria como la especializada. Aquí en Cataluña y en el País Vasco, que es el ejemplo que les decía, entonces, por supuesto que sirve para monitorizar intraorganización. Y extraorganización, porque además también vamos a mirar aquellas regiones donde no está gestionada por los mismos proveedores. De hecho, va de la mano también con la pregunta de atrás, que es una de nuestras variables de ajuste. Y creo que, o sea, para los que hemos sido referentes en los centros, pero yo, Alex, y toda la resta de compañeros del grupo con sus respectivos centros, yo creo que en cierta forma compartimos que sí funciona y que sí permite mirar la evolución, porque especialmente el Empordà ha tenido la posibilidad ahora de preliminar mostrar la evolución 2022, y por tanto sí que se han visto diferencias y tal vez internamente uno ya hace otra lectura, ¿no? Ya más particular, pero sí, correcto. Bueno, en Cataluña Pere ha explicado bien que la utilización de la historia clínica compartida, que ha evolucionado al GES, que es reciente porque se implantó en los cambios en el febrero-marzo, está siendo más utilizada porque la herramienta es mucho más concreta y con mucha más información que la anterior versión que teníamos de historia clínica compartida.
Hay otra pregunta más. Yo creo que José María pregunta cuánto tiempo han de estar separadas las encuestas. Depende, tal vez los 5 años que se han hecho no están mal. Y además aquí teniendo en cuenta que el punto de inflexión ha sido la pandemia, ¿no? Entonces creo que eso es lo que nos va un poco a mostrar también una parte interesante del asunto, porque si no hubiéramos tenido esto, quizá hubiésemos tenido algunos otros resultados, algo mejor, porque como vemos, por lo menos en Cataluña se ve que varios de los instrumentos han mejorado con el paso del tiempo, pero bueno, llegó esto y modificó otros factores que están asociados y ya veremos qué nos reportan. Tendremos que analizarlo bien porque en realidad parece como que ha habido una mejora en el uso. Bueno, así es que estamos hablando en realidad de 2 áreas, pero bueno, que puede ser que por un lado hayan mejorado el uso de los mecanismos basados en TICs, pero por otro lado haya empeorado esa percepción general de coordinación y tendríamos que ver aquí a qué factores los podemos atribuir. La gracia, digamos, de este estudio es que no solo analiza outcomes de coordinación, como percepción general y la experiencia, sino que también analiza la evolución de los factores que influyen en esas variables de coordinación. Entonces te da también como posibilidad de analizar las causas y además con preguntas que son abiertas, con lo cual también los profesionales responden por qué piensan que la coordinación es peor o por qué ha impactado negativamente. Entonces yo creo que hay bastante información y muy interesante sobre qué ha pasado y por qué. Sí, yo creo que cuando se amplíe el análisis de la muestra y se pueda comparar también y compartir las 3 comunidades autónomas, las causas, puede ser muy interesante el poder analizar para buscar palancas de transformación de cómo evolucionar, ¿no? Incluso yo, lo que ha explicado Carmen, pienso que es muy interesante que es, bueno, a poner al paciente en el centro, ¿no? Y poder evaluar la experiencia del paciente en procesos de atención integrada. Pienso que también puede ser muy interesante, ¿no? En los próximos pasos. ¿Alguna aportación más? Bien, agradecer a los ponentes por su explicación, a Rosa, a Carmen, a Ingrid, a Elvira, a Francesc y a Pera, y a Daniela y a Ingrid por el trabajo de seguimiento que me consta que están haciendo a todos niveles para que esto salga hacia arriba. Y a María Luisa también por coordinar todo el estudio y todo el trabajo. Pienso que es un tema muy interesante, que si todos trabajamos conjuntamente de cara al paciente, seguro que buscaremos soluciones que nos ayuden a transformar el modelo y a mejorar la atención a las personas. Gracias a todos y, bueno, expectantes de resultados y de poder organizar sesiones presenciales, una en el País Vasco, una en Baleares y otra en Cataluña. Perfecto. Eso. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Bueno, bueno, bueno.